Bueno, a mí me da mucha vergüenza llegar a Barranquilla, poner un pie en Barranquilla a pesar de todo lo que mi mamá ha hecho. En la casa yo no llevo una vida común, que digamos, porque a pesar de yo poder estar en la casa bien y todas esas cosas, no podía salir, no podía socializarme con ninguna persona como quiero. Entonces ahí en la casa recibía maltrato físico. Bueno, a esta hora de la mañana nos encontramos aquí con la madre de una niña que se encuentra desaparecida. No podía salir para ningún lado porque me echaban o me cascaban. Madre, ¿su nombre es? Lenny Sánchez. Lenny, ¿cómo se llama tu hija? Eliani Guadalupe Escobar Sánchez. ¿Dónde han visto a tu hija? En La Chinita. ¿Qué tal? Que si ya yo quería buscar marido, que bueno, que me fuera, que recogiera mis cosas y me fuera. Entonces era lo que ella me decía. Y como dice ella, que ajá, yo me dije que estoy desaparecida, no estoy desaparecida, porque si no, no estuviera haciendo este video. Me dijiste que la tienen secuestrada. Entonces este video es para mi mamá. Y estas palabras son para ella, porque la verdad yo no quiero estar con ella. Ya yo quiero hacer mi vida aparte. Y que ella me deje también, que yo pueda salir adelante yo sola. Por lo que sabemos, sí. Sí. ¿Quién la tiene? Se llama Eva. ¿Y ella qué se dedica? Ella allá en el barrio La Chinita, ¿qué se dedica a ella? Ella tiene el negocio de los carricoches para niños. Yo sí tengo la cara para ponerla y decir que yo tengo hasta testigos. Bueno, familia, yo le quiero mostrar esto, mire. En una de estas carreteras hoy podemos encontrar la historia de la niña Eliani Sánchez. Esta niña, a través de un video por parte de una página oficial, como se llama Los Ojitos de la Calle, circula que se encuentra desaparecida. Pero en realidad esta historia trae algo más allá. Y hoy la vamos a dar a conocer con la segunda parte. Te va a sorprender, mira, esa persona que está allá, una de las personas que ha sido señalada por referente de dicho caso. Hoy la vamos a dar a conocer. Yo con ustedes encuentra nuestra amiga Eva. Hola, Eva, ¿cómo estás? Eva, yo quiero que tú hables fuerte y claro ante las cámaras realmente qué es lo que está sucediendo con el video que está circulando en redes sociales con el tema de una niña que se llama Eliani Sánchez. Acércate por acá. Sí, sí, amigo, lo que pasa es que la mamá de ella está haciendo unas acusaciones graves en contra de mi persona, porque ella dice que porque yo fui la última persona a donde la niña llegó. Yo voy a explicar breve lo que pasó. Lo que pasa es que la niña, el domingo que ella dice que desapareció, ella me estaba cuidando la bebé en la casa de ella, y yo la mandé a buscar con uno de los carricocheros que yo conozco, y la mamá no se lo permitió, sino que ella quiso que ella llegara en otro carricoche desconocido, no sé quién era. Ella llegó al parque y después me dijo, bueno, señora Eva, yo me voy porque me tengo que ir en el mismo coche. Le entregué la plata, lo que le debía, y hasta la adelanté el día siguiente y ella se fue. Bueno, recordemos que Eva le ha permitido la mano amiga de una forma a esta familia con el fin de cuidarle a su hija y ella pagarle el cuidado, pero esto se ha convertido ahorita en un problema, porque hacer el bien, pues sin mirar a quién, a veces no funciona. Resulta y pasa también que la niña se ha pronunciado a través de redes sociales y es lamentable lo que esa pleita dice en redes sociales, ¿viste? Sí, ya este procedimiento lleva 3 días desde el domingo. Ya han llegado llegaron policías a mi casa, yo los recibí, los invité a entrar. También recibí una llamada de una señora fiscal. Y ella también pues habló conmigo, conversó conmigo, yo le comenté la situación, me dijo que en cualquier caso, cualquier información que yo tuviera, pues se la diera. Yo no quería hacer esto hasta que no estuviera conocimiento de dónde estaba la niña, porque ella no se había podido comunicar conmigo hasta hoy, que están circulando unos videos que ella misma montó en sus redes sociales, donde ella especifica el por qué ella, las razones que tuvo para irse de su casa. Porque la mamá solamente se dedicó a hacer un video para acusarme a mí y no tuvo ni la personalidad de poner la cara, porque ella sabía que no tiene cara para eso. Es que ahí donde voy, le vamos a mostrar la evidencia de la aclaración que hace la señora. Aquí se lo vamos a mostrar
y cómo ella omite de pronto el dolor de madre. O sea, yo siento, si mi hijo se desaparece, todo capa y espada y pongo y pido ayuda por todos lados. Ese es el deber ser. Pero aquí no funciona así. Hey, yo estuve mirando de que la niña siente vergüenza de volver nuevamente a Barranquilla y colocar un pie por todas las acusaciones que han hecho contra ti. También este mensaje es como para que las personas que vayan a hacer un video, a los allá los amigos que también están ahí poniéndose la 10 de realmente el caso, y antes de afirmar un segundo nombre o una segunda persona, pues estar totalmente bien informado, porque hoy están afectando a Eva. ¿Sí me hago entender? Y eso no se puede permitir. La razón que ella muestra es que ella dice que fue salida por maltrato. Ella misma lo dice. Yo quiero aprovechar esta oportunidad que me está dando aquí el amigo para, yo sí tengo la cara para ponerla y decir que yo tengo hasta testigos que ellos vivieron al frente. Yo tengo mi casa propia acá en el barrio La Chinita. Ellos fueron vecinos de nosotros y nosotros fuimos testigos del maltrato que ellos le daban a la niña. Ella vivía con ella y el padrastro, con la mamá y el padrastro. No los tenían estudiando, ella vivía encerrada. Ella era la única de los tres niños que vivía encerrada 24/7. Yo esa niña, yo duré tiempo que yo no sabía ni quién vivía ahí. Un día cualquiera la vi, yo veía que ella me miraba como pidiendo una forma de auxilio, de comunicarse, de tener una conversación con alguien. Y ahí se fue haciendo amiga mía. Ella una vez me escribió al Messenger, empecé a tener comunicación con ella. De ahí en adelante ella empezó a manifestar todos los maltratos que sufría ya. Una vez, porque se demoró en la tienda una hora, ella por temor a llegar a su casa, se escondió en la casa de al lado, y yo como vi que ellos estaban angustiados buscándola, yo le dije, no, ella se metió ahí. Fue un error de mi parte porque vinieron y le dieron látigo, le con un cable, la marcaron toda la cara, todo. Le dieron, mejor dicho, el padrastro le pegó como si fuera un hombre, y de eso tenemos testigos, y no fue una, sino muchas veces. Y también pasaba necesidades, no la tenían estudiando, la niñita me decía que ella quería salir adelante y me pedía ayuda, y bueno, eso fue lo único que yo hice. Mire cómo se convierte una ayuda en un problema. Hoy se están dando a conocer la segunda parte de esta historia, y aquí le hacemos una invitación a las autoridades, realmente al ICBF, a la Policía Nacional, a todos los entes de control que garanticen la protección de un menor. Ojalá tomen el testimonio de esta niña y lo agradezcan y le den la protección necesaria si amerita en su respectivo momento o la decisión que ella haya tomado, porque parece ser que ella se siente como una decisión autónoma donde no quiere estar al lado de sus padres. Si usted llegó aquí, usted observó este video, lo queremos poner como ejemplo ante la sociedad. No queremos que esto se repita. Ayudemos a que se esclarezcan estas situaciones. Yo le invito a que usted comparta, difunda, comente y etiquete. Porque si usted llegó aquí es porque a usted le gusta el contenido, no es por más nada. Ayudemos a Eva también porque es una buena mujer. Y mire todo lo que está viviendo. Dios le bendiga y Dios la guarde.